amigos, bienvenidos a una aventura más, ahora desde Oslo. Cual quise regresar a este museo es porque quiero ver si puedo presenciar el baile tradicional que hacen aquí en la placita. Chequé los horarios y el primero es a las 10:30 de la mañana. Veo que hay gente que se está agrupando, supongo que justamente para la presentación, entonces espero poder verlo. No sé si puedan alcanzar a escuchar, pero era la forma que ellos se comunicaban. La idea es representar cómo ellos se comunicaban. Una persona a la distancia tocaba un instrumento y a los segundos después la persona que se encontraba del otro extremo tocaba el suyo. Pudiera ser que la cámara no pueda capturar el sonido, ya que sí está lejos, pero ojalá puedan escucharlo. Bueno, como pudieron ver, desafortunadamente no me tocó ver el baile típico, ya que ha estado lloviendo, ahorita está un poquito briseando y el piso, la plataforma donde ellos bailan, pues está toda mojada, entonces no podían bailar porque corren el riesgo de resbalarse, además que los instrumentos no los pueden exponer a la lluvia. A pesar que no pude ver el baile, que era pues mi meta, hoy en este día y era lo que venía, me gustó mucho estar dentro. Me les colé un poquito a un grupo italiano que venían de turistas, entonces fue por la razón que nos cantaron, tocaron un instrumento, también nos dieron un poco de información sobre esa casa. Por ejemplo, en el espacio era muy oscuro para poder grabar y mostrarles, pero en ese espacio cabían aproximadamente 27-29 personas para poder tener fiestas ahí dentro. La perspectiva que hoy tenemos, se pudiera decir que el espacio es bastante angosto, chico para esa cantidad de personas. Esa casa pertenecía a una familia adinerada, ya que tenía ventanas, y cuando esta casa fue construida no había ventanas de vidrio para aquí las personas de Noruega. Entonces eso refleja que realmente tenían pues algún tipo de poder, buena economía. Cuando en esa época, cuando se casaban o cuando se iban a casar, un chico le proponía matrimonio a una chica, lo que se le regalaba era una plancha. Ellos obviamente su plancha era distinto, ya que era totalmente de madera y funcionaba bajo presión solamente.
Y bueno, por eso estaba muy bonita decorada, pero era porque pues está diciendo, hey, ¿quieres casarte conmigo? ¿Estás lista para planchar el resto de tu vida? Se me hizo un dato curioso y algo chistoso. Por ejemplo, la idea es de que las personas que trabajan aquí pues te muestren más o menos lo que era vivir en su estilo de vida. No todas las casas o edificios tienen información de quién vivía ahí o hay personas como tal dentro. Solo es en algunas, pero aún así está muy interesante poder ver. O sea, es que son hasta los detalles, que la cucharita, que el calzoncito. Y eso la verdad es que te hace sentir realmente como que estás en esa época. Miren, por ejemplo, aquí en esta pueden ver más o menos cómo se acomodaban para dormir. Hay una, dos colchonetas y la cama acá y esta cama de la orilla. O sea, cuatro personas en este espacio que al parecer también lo usaban como un comedor. Entonces me recuerda un poquito a la vida en el rancho, cuando visita toda la familia y uno tiene que compartir el suelo con todos los primos. Por ejemplo, aquí podemos ver la información y fotografías de las personas que vivían, o más bien que vivieron en esta casa. Estas cositas aquí que ven, pueden usarlas para montarse y caminar sobre ellas. Se mira muy divertido. Yo no lo he intentado, pero hay diferentes tamaños también para chiquitos y para adultos. Para poder ir al centro del holocausto, al siguiente museo, van a tener que... Bueno, yo tomé el autobús, me bajé aquí en esta parada de Hook y según Google Maps me dice que me venga por este caminito dentro del parque, voy a subir... Y eventualmente, es una caminata de 6 minutos aproximadamente, voy a encontrar el museo. Así que vamos a ver qué tal. ¡Y llegamos! Está justo encima de la colina. Si cuentas con el Oslopas, podrás entrar gratuitamente. Una vez que escaneen tu código, te entregarán un iPad como esta. En ella podrás elegir el idioma de tu preferencia y en cada exposición encontrarás un número. Al hacer clic al número, podrás leer un poco sobre esa exposición. En la primera sala podemos aprender un poco sobre el racismo y también sobre científicos que analizaban las diferentes razas y cómo en algún punto creyeron que la mezcla de razas era un mal para la sociedad. Esta figura de cera de una cabeza aria básicamente se utilizaba para poder medir diferentes cráneos según tu raza. Aquí en Noruega existía un instituto de biología racial creado en 1906. En esta se intentaba demostrar la supremacía de la raza nórdica. En 1942, aproximadamente 532 judíos abordaron un barco. Este los trasladó hasta Auschwitz, donde la mayoría, a lo menos 246 de ellos, fueron asesinados en ese mismo día que llegaron, ya que no se consideraban lo suficientemente fuertes para poder trabajar. Al final de la guerra, solamente 9 de esas personas que abordaron ese barco inicialmente pudieron sobrevivir. Hay una serie o película, no estoy segura que es en Netflix, que habla sobre este suceso donde una persona decidió poner una bomba en el centro de Oslo y además fue y asesinó a varios jóvenes que estaban de campamento en una de las islas. Y esto simplemente porque su creencia era que el gobierno estaba dejando que los musulmanes invadieran el país. En la planta baja encontrarás una última sala dedicada al holocausto. Podrás encontrar, por ejemplo, este traje de alguna persona que fue usado en algún punto. Podrás encontrar algunos artículos que pertenecían a las distintas personas que llegaron a Auschwitz. Por ejemplo, esta Torá fue encontrada en el campamento. Y esta es la entrada al siguiente museo, el Museo Marítimo de Oslo. En este museo podrás aprender un poco más sobre la navegación aquí en Noruega y la importancia que tiene.
además de cómo ha cambiado a través de los años. Este bote que pueden apreciar aquí, hecho con el tronco de un árbol, mide aproximadamente 9.8 metros y hasta ahora es el barco o el bote más antiguo que han encontrado aquí en Noruega. Una vez que el árbol se caía, las personas usaban estas herramientas que puedes ver aquí para poder sacar todo lo de adentro y poder usarlo como un bote. Este es un modelo de un barco vikingo que encontraron. El original mide 22 metros de largo. Y este se encontrará en exhibición en el Museo de los Barcos de Vikingos. Importante y muy emocionante es que en el 2026 planean abrir un nuevo museo, algo así como la era de los vikingos, y bueno, ahí se supone que va a estar uno de los mejores barcos o exposición de barcos, no recuerdo si era uno o más de uno, de aquí de Noruega o del mundo entero, debería decir. Así que qué emocionante. Si tú planeas venir en algunos añitos, pues ya sabes lo que te espera. Y este edificio que ven aquí es donde se entrega, ni más ni menos, el Premio Nobel de la Paz. Aquí es donde estuvo Sheldon. Este también se encuentra en la lista del Oslo Paz, sin embargo, está temporalmente cerrado. Al parecer sí hacen algunas guías, pero creo que tienes que reservar y estas ya se encuentran con un costo extra. Justo detrás del Museo Nobel vas a poder encontrar el Museo Nacional de aquí, de Oslo. Y este también se encuentra en la lista del Oslo Paz. Y como pueden ver aquí atrás de mí, también puedes dejar tus pertenencias como una chaqueta, cosas que no tienen mucho valor. También en este museo podrás encontrar trabajos de Edvard Munch. Y aquí podemos apreciar una representación del rey Ragnar al morir junto a todas esas serpientes. También encontrarás trabajo de Van Gogh. Una colección de las distintas prendas de las dos reinas de Noruega. El museo está bastante completo, hay muchas salas, incluso me sentía perdida a veces, la mayoría del tiempo, más bien, porque es así como un laberinto. Igual, el castillo también se encuentra en el Oslo Paz, así que no tendrás problema. Solo asegúrate de venir a tiempo porque los sábados cierran a las 4 de la tarde. Y en este castillo incluso podrás encontrar el descanso eterno de la familia real. El castillo Akershus, empezado por uno de los reyes, fue originalmente construido como un castillo fortificado alrededor del año 1300. Podemos ver ahí un caballero y sus distintas espadas. En verdad que si tuviera un vestido de esta época y estuviera caminando en estos pasillos, realmente creería que soy una princesa. Imagínense tener una mesa así de larga. ¿Cuántos invitados tendrías que tener? Ni siquiera quiero contarlas. Son demasiadas. Y claro, en tu visita al castillo Akershus puedes también disfrutar de una bella vista. Al salir del castillo podrás encontrar otro pequeño museo. Este pertenece a la fortaleza. Aprenderás sobre la participación de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, estos tres héroes noruegos fueron entrenados en Inglaterra. Sin embargo, fueron ejecutados en 1941 afuera de este mismo museo.
primer y último museo que estaremos visitando hoy dentro de esta misma área es el Museo de las Fuerzas Armadas. Este museo no solamente habla sobre la Segunda Guerra Mundial, pero también sobre otras guerras en las cuales Noruega ha participado. Noten cómo este cañón, por ejemplo, está construido especialmente para que pueda navegar por la nieve. Estos fueron capturados de los suecos en 1677. Me llamó mucho la atención esta pieza que se ve aquí, ya que al parecer había tres diferentes tipos de medallas como esta. Una era de plata, una de bronce y una de oro. Y básicamente se daba a las mamás. Pero bueno, el caso es de que entre más hijos tuvieras, pues te iban dando una medalla, la dorada. Si tenías 8 hijos, si tenías de 6 a 7 hijos, te daban la plateada. Y la de bronce era si tenías de 3 a 5 hijos. Increíble, ¿no? La última sala trata sobre el rey actual y un poquito sobre, pues, su historia. Ya no pude terminar las últimas 2 o 3 salas porque el museo cierra a las 5 y literal llegó el chico y empezó a decirnos a todos, ya se cerró el museo, necesito que se retiren, por favor. Entonces, pues todos ya, de hecho, incluso apagó las luces justo detrás de nosotros. O sea, sí fue de, a ver, no les estoy dando 5 minutos, ya vámonos. Así que todos nos salimos inmediatamente. Ya me encuentro en la planta baja, donde se encuentra la recepción y también la tienda de souvenirs. Así que bueno, lo disfruté. Está más grande de lo que yo pensé que iba a estar. Y lo recomiendo, se me hizo muy interesante, específicamente el área de los uniformes de los nazis y un poquito de información que daban al respecto. La verdad es que yo desconocía que Noruega tuvo una participación tan importante durante esa guerra, durante Afganistán también. Aprendí bastante sobre las Fuerzas Armadas aquí de Noruega, así que recomendado. Hay 3 diferentes museos. Yo lo que te sugiero, a lo menos los sábados, no recuerdo la información entre semana, pero el Museo del Castillo es el que cierra primero los fines de semana a las 4 de la tarde. Creo que después el segundo museo y el de las Fuerzas Armadas, creo que estos cierran a las 5 de la tarde ambos, así que te recomiendo que dejes esos 2 al final, ya que tendrás más tiempo para observar. Este último de las Fuerzas Armadas es el más extenso, el que te va a tomar más tiempo recorrer, así que toma eso en cuenta. Este es el Ayuntamiento de Oslo. Es un edificio muy bonito, tiene algunas estatuas de la otra parte. Quisiera decir de la parte trasera, pero no estoy segura cuál es la parte delantera y cuál es la parte trasera de este edificio, no recuerdo, pero yo asumo que este es el frente. Un museo de los vikingos que sí está abierto es este, el Viking Planet. Todo es virtual, es un museo diferente, pero se ve muy interesante. Ahora, este no viene incluido en el Oslo Pass, pero sí te hacen un descuento. No recuerdo exactamente la cantidad, creo que es algo así como 20%, pero bueno, creo que lo puedes aprovechar también si es algo que realmente te interesa. Y recordé que cerca de ahí se encuentra este restaurante que voy a pronunciar mal, estoy segura, German Gastropub, y cuenta con el 20% de descuento también con el Oslo Pass, así que aproveché. La comida estaba deliciosa, como pueden ver también el lugar estaba muy cálido, el ambiente estaba muy agradable, muy acogedor, además que me estaba protegiendo de la lluvia que se encontraba afuera. Un plus de este restaurante es que es uno de los muy pocos que encontrarás abierto
hasta muy tarde. Hay algunas noches que incluso cierran hasta las 12 de la noche. El restaurante se encuentra justo al lado del Museo del Premio Nobel y también del Museo Nacional. Entonces, si quieren visitar primero esos museos y después darse una vuelta por el restaurante, creo que está muy recomendado. La estación central vamos a encontrar la catedral, que la verdad no es común encontrar tantos templos. De hecho, creo que es el único que he visto, a lo menos de esta forma. Algo muy curioso es que solamente he visto aproximadamente, yo diría que 6 tiendas de souvenirs, de recuerdos, y 2 de ellas están cerca del uno al otro, pero todas las demás no, y eso me causó mucha curiosidad porque pues no había demasiadas opciones para poder comparar precios, pero en general más o menos andan rondando lo mismo. Y justo detrás de la catedral también tienes muchas opciones para comer. De hecho, en una esquina de este edificio vas a encontrar el famoso Café Catedral. Y la comida mexicana, como siempre, haciendo acto de presencia. Amigos, les presento el Schlossparken, o el Parque Schloss, supongo. Aquí es donde la realeza, por lo general, habita. Obviamente tienen otros hogares, otras casas, pero bueno, en ocasiones los podemos encontrar aquí. Puedes hacer tours en el palacio. Si no mal recuerdo, estos no vienen incluidos en el Oslo Pass. El parque es lindísimo y ahorita son 9:00 de la noche y la verdad es que ni se siente, hay muchas personas. Además, vi a algunos de los soldados por aquí marchando, entonces al parecer como que hacen sus turnos vigilancia, supongo yo, alrededor de todo el parque. Y es lindísimo, todo el parque es completamente verde, hay muchos árboles, aunque estaba leyendo un letrero que no recomiendan sentarse bajo el árbol. Creo que justamente ahorita durante el verano, porque hay ocasiones donde se pueden caer las ramas. Miren nada más el tamaño de estas mansiones. Ni siquiera estaba segura si eran casas. Miren nada más lo que me encontré. Un teléfono, pero lo interesante es que por dentro tiene demasiados libros para que tú puedas tomar uno y leer. Y con este muy interesante viaje a través del tiempo, les agradezco por acompañarme en Oslo. Nos vemos en el próximo destino. ¡Bye!